que se pusieran su ropa favorita blanca para ir a una supuesta fiesta de gala. Pero lo que ellas no saben es que habrán muchas sorpresas asquerosas. Y la última en ensuciarse gana. ¡Vengan, chicas! ¡Wow! ¡Tenemos el mismo vestido! ¿Están listas para comenzar el reto? ¡Sí! ¿Saben lo que vamos a hacer hoy? ¿Vamos a ir a una fiesta de gala? No, exactamente. La última en ensuciarse hoy gana. Acá tienen unos perro calientes con todo. A ver, ¿qué tiene adentro? Es como una ensalada de coleslaw. Los perro calientes son bien desastrosos y entonces como que se caen las salsas y las papitas y todo eso. Lo que primero vamos a hacer es que van a probar un bocado, pero después tenemos unos retos más difíciles. ¿Este bocado? Uy, delicioso. Mi primera vez probando un perro de Venezuela. Oh. ¿Te gustó? Sí. Me van a contestar cada una pregunta trivia. Si lo responden bien, pueden comerse su bocado sin un reto. Si lo responden mal, van a tener que hacer un reto. Miranda, ¿cuál es el lenguaje más hablado en el mundo? ¿Inglés o español? Yo lo puedo decir. ¡Chino! Sí, es chino, es mandarín. Mimi, ponle triple salsa al perro caliente de Miranda. ¿Te gusta el ketchup más de todo? Sí. Ok. Cuidado, porque tú sabes que eso salpica y te puedes salpicar en la ropa. Buena suerte. Buena suerte y esperemos que no te manches. Miranda, no hagas trampa, tienes que agarrar de arriba. Ok. Ok, Mimi, es tu turno. ¿Cuáles dos partes del cuerpo siguen creciendo toda la vida? La nariz. Dije dos. ¿Y los pies? Sí. Las orejas y la nariz. Medio punto porque saqué de una. Isa, tú le vas a dar el bocado a Mimi. ¡Oh, my God, my God! Está cayendo. Cayeron en el piso. A ver. Hey, Isa, ¿quién es el fundador de Microsoft? Oh, Steve Jobs. Bill Gates. Isa, tu reto es que vas a tener que ponerte las vendas y agarrar un bocado de tu perro caliente con vendas. Buena suerte, Isa. Sí, buena suerte. Oh my. El pelo. Muy bien, Isa. Miranda, ¿en qué año nació Taylor Swift? Voy a adivinar. 1983. Diciembre 13, 1989. Muchas gracias. Miranda, tú bailas, ¿verdad? Sí. Tienes que bailar una rutina y comer el perro caliente mientras bailas. Mimi, te toca a ti tu segunda pregunta trivia. ¿Estás lista? Sí. ¿Cuál es el país más pequeño en todo el mundo? Prueba. Luxembourg. Yo me acuerdo que estaba como cerca de Germany. Probablemente hay algo más pequeño, pero no lo sé. ¡Incorrecto! ¡Es el Vaticano! Te va a tocar un reto muy difícil. No, no, esto no es así, chicas. Tienes que ir las esposas atrás, como si estuviera presa. Yo creo que ya este va a ser el final de tu vestido. No, no va a ser. ¿Estás posada? Ok, Mimi. Oh. ¿Cómo vas a hacer? Uy, se ensució. Dale, mete otro mordisco, a ver. Esta vez no puedes usar las manos. Isa, tu última pregunta de trivia. ¿Cuál es el país con más gente en el mundo? Creo que puede ser Rusia. ¡No! Es la China, ¿verdad? Sí, China. Isa, mira lo que toca. Picantico. Picante, tabasco. Mimi. Oh my God. Vamos a ver si se lo come o lo escupe. Vamos a revisar acá. Ni una mancha. No puedo creer que Mimi no tenga ni una mancha. Eso es impresionante. Miranda tampoco, ni una. Eso significa que van a pasar todas a la siguiente etapa. Bueno, estamos en el parque porque vamos a hacer la segunda fase de este video y es una pista de obstáculos que va a ser muy difícil para no ensuciarnos. Primero vamos a hacer una carrera de saco de papa. La primera que llegue de ahí a la última línea de acá es la que va a ser de primera en la pista de obstáculos. Isa y Miranda estuvieron bien junticas. Ustedes dos tienen que ir para allá y hacerlo una vez más. A la cuenta de pa. ¡Pim! ¡Miranda ganó!
comenzamos el circuito haciendo un zigzag alrededor de estos árboles. En la segunda obstáculo tienes que saltar la primera cuerda e ir por abajo de las siguientes. Te columpias 5 veces, te montas al parque, terminas el circuito. Miranda, lista para comenzar. A la cuenta de 3, 1, 2, 3, ¡pau! Pasó sin una sola mancha. Vamos a ver qué tal lo hace Isa. 1, 2 y 3. ¡Bravo, Isa! Acá ya están preparando ellas el sucio. Mira las piernas cómo terminaron. A ver, veo las piernas súper sucias. El vestido, no veo nada. Se abrió un hueco en el vestido, pero no se ensució. Tengo que decirles que Isa tampoco se ha manchado el vestido. ¿Estás lista, Mimi? ¡Uno! Mira, eres la única que te ensuciaste el vestido. Vas a seguir concursando porque el reto en realidad es quien tenga el traje más manchado hasta el final, pero obviamente vas perdiendo. Estamos acá en una zona donde hay un poco de barro, pero lo vamos a hacer peor. Esto va a ser un desastre. ¡Hazla caer! ¡Hazla caer! ¡Hazla caer! Estamos con Mimi y Miranda. Vamos a ver si alguna cae al barro. ¡Go, go, go, go! ¡Go, go, go! Parece que todo el mundo sobrevivió. Para la próxima etapa tenemos algo súper difícil de escapar. Estamos en la última etapa de este video y vamos a hacer un experimento de ciencias más grande de este canal. Es como una reacción química que hace espuma, pero puede llenar una casa, todo mi patio. Si vemos que va a explotar, tenemos que salir corriendo, ¿ok? Primero tenemos que escoger colores porque eso es lo que nos va a ensuciar más. Yo voy a escoger el azul. Yo voy a escoger el verde. Tengo muchos nervios. Ya. ¿Cuál es rico el jabón? Vamos a ver qué ingredientes me tocan. Yo quiero la Coca-Cola. Vamos a ver qué le toca a Mimi. Oh. Pasta dental. Echa más. Levadura. Ahí va. Oh, estaba caliente. ¡Mimi! ¡Mimi! Yo creo que perdí, pero fue divertido, entonces está bien. Vamos, Miranda. Eso es peróxido de hidrógeno. Y chicos, no prueben esto en casa sin supervisión de un adulto. Ahí va. Eran unas mentas. ¡Mentas, Miranda! ¡Miranda! Ok, prepárense, esto puede ser explosivo. Acá está Isa poniéndole verde. ¡Coca-Cola! ¡Oh my gosh! ¡Miren esto! ¡Oh! ¡Qué color tan linda! ¡Oh my gosh! No me decepcionaste. Terminaste tal cual como yo lo esperaba, Mimi. La más manchada fuiste tú. Miranda, vamos a ver acá tu vestido. La parte de arriba se ve muy bien. Voltéate, por favor. Tampoco la parte de atrás, pero la parte de adelante sí se manchó, como pueden ver acá. Acá tenemos a Isa. La parte de arriba está bastante blanca. Atrás también no tiene ninguna mancha, pero también se manchó un poco acá adelante. Isa tiene menos. Isa tiene menos. ¡Isa, la ganadora! Si quieres ver más de estos videos, denle muchos likes, suscríbete.
suscríbanse a mi canal y prendan la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Los quiero muchísimo y los veo la próxima. ¡Chao! ¡Peace!